con una muchacha distinta. Hello everyone. How's everyone doing tonight? Hey, we're rocking the show. Everybody fine. Everybody good. Very good. Marisol. That's what I'm talking about. Woo. ¿Cómo estás, Marisol? I don't speak Spanish. Hello? I'm just kidding. La conozco, Don Cheto. Se asustó, Don Chetito. Sí, ella estuvo ahí en Va por Ti. Yo fui su coach. De hecho, estuvo Luis también con nosotros. Luis. Y canta muy bien esta muchacha. Mi nombre es Marisol Ortiz, tengo 29 años. Y aunque nací aquí en Arizona, tengo mis raíces michoacanas. Yo trabajo para la ciudad de Peoria en un centro comunitario donde ahí soy la líder de recreación. Mi programa favorito es con los adultos mayores. Yo me encargo de manejar la camioneta y llevarlos a ver a su equipo de béisbol favorito, los Diamondbacks. También tiene talento de hablar como patito. A ver, hazle. Primo del pato, pues no sé. Yo vengo, tengo talento, mucho talento, porque quiero triunfar, ayudarle a mis padres y así comprarme una troca nueva para que quepa todo mi equipo para mis presentaciones. Marisol, ¿tienes talento? Mucho talento. ¡Yay! Esta vez ya no soporto la terrible soledad. Yo no te impongo condición, harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, por maldad o por amor. Esta vez quiero entregarme a ti en una forma total, con un beso nada más. Quiero ser tuya, sea por bien o sea por mal. Gracias. Sí, canta, ¿no? Thank you. Thank you. A ver, yo ya le voy a dar mi pase porque, pues, para mí, o sea, canta muy bien. Es de la familia, así que ustedes decidan. Don Cheto, what do you think? No, pues, si canta mi paisana, ¿quién la viera? ¡Hombre! Tienen un ágil muy bonito y una voz muy bonita y yo te doy el paso. Gracias. Yo te voy a dar el paso porque lo haces bien. Gracias, Pepe. Gracias. Felicidades. Cuatro pases. Yes. Let me give you a huggy. A huggy. Esta. Ay, 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 no. Estás, está. Bienvenida, Marisol. Gracias. Natalia, gracias. Good night, everyone. Thank you. Gracias. Se los juro que le hacía de patito, así como hablaba de patito. ¿Cómo era, chiquis? Ay, pues algo no similar. Como no sé. ¿Cómo? No me sale, o sea, el pato Donald. Me sale. No recuerdo haberla hecho en aquel entonces, pero ¿no? O sea, como bajo el bote. Eso como un gato, ¿no? Como que... Olvídalo, I'm sorry. No se podía ir sin la motivación del compayazo. Motivando. Ando. Yo no sé hacer sonidos ni voces. No puedo hacerle de patito, pero a lo mejor tú puedes hacerla de patita al aire. ¿Y cómo es? Oh, te lo voy a enseñar, chiquitita. Te lo voy a enseñar. Eso más subes la patita y yo me encargo de lo demás. Hasta que hables como pato. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Tenía que ser con payaso, la verdad. Seguimos con un muchacho aún más alterado. ¿Qué rollo, plebe? Mi nombre es Orel Ramírez. Tengo 30 años y vengo de Guadalajara, Jalisco, México. Te entiendo que tú antes cantabas como que rap o reggaetón. Era DJ. Pero oh, wow. Estás cantando corridos. Corridos. Llega un punto en que el reggaetón se convierte en un género muy, como muy de vándalo. Y la verdad, yo no me gusta ese tipo de ambientes, pues. Están perros los tenisones, no sé cuáles sean, pero están muy bonitos. No son ninguno. Gracias, la lengua de los 6, la punta de los 11, la hechura de los 7. Se llaman Be Loyal, se los presento. Be Loyal. Okay, nice. Está bien. ¿Qué número calza? 10.5, viejón. Y no, le va a quedar chico. Calza chico, me disculpas. No, pues no calza grande, has de dispensar. Trabajo aquí en Culichi Town. Aquí cantamos mesa por mesa. Por lo que vamos ganando es lo que nos llevamos para la casa, pues, para la papa. Los niños y los borrachos nunca mienten. Por eso me la creo cuando me dicen que canto bien. Clicas.
las malas vibras. Es muy cierto, hay niveles en la vida. Propio paso, pero mi propia línea. No les miento, la subida fue puta. Muy contento de mi puesto porque me costó. Es notable el movimiento, yo ando en lo chueco. Corta edad tomando riesgos para tener mando. Feria gasto y a la misma vez la duplico. No andamos en lo mismo, va pa' largo el trabajo porque hoy llega el mandado. Área 530 radicamos, del 209 la clicona trae respaldo. Y hacia la ganchita o la viador, salen semanales nada mayor. De chavalo fue costumbre, me gustaban los billetes, caminaba por la lumbre, me fiaban los ladrillos. Los cholos de mi cuadrilla me enseñaron la movida. Le pido disculpas a mi madrecita linda, bella, chula. No es culpa de nadie, yo escogí esta vida. Si me va bien, le va mejor a mi familia. Tatuado en la mente se fue el deseo principal. ¡Tica! ¿Qué clica eso? El clica. Cosas de la clica. Cosas de la, cosas de la clica, pues, una traducción. Pues tienes estilo, ¿eh? Muchas gracias. A cantar, sí. A mí me pasa mucho ese rollo, el trap corrido y toda esa onda me gusta. Y pues yo te doy el paso. Muchas gracias. Yeah. Muchas gracias. Yo también, mi amor, me gustan los tonos, me gustan menores y me gustan menores. O sea, todos menores. Tantito sí, tantito sí. Oye, mi amor, y nada, pues tienes un estilo padre. Muchas gracias, oiga. Tienes un swag, me encanta el swag, o sea, y sí, sí. Yo siento que, yo quiero escuchar más de él. Yo pienso que todo eso que dice, perdón que la interrumpa, viene desde, pues yo en México... Sí andaba pues rayando y haciendo loqueras de esas, pues. ¿Antes andabas ahí de en México? No, en México. Siempre he trabajado, pues, desde los 11 años le he perreado, pero... ¿Choleabas en Guanatos, edad? Más o menos, más o menos. Tantito sí, dile, tantito sí. Vale, sí está, te voy a dar el pase porque sí, sí canto tu madón y es lo que anda rifando y eso todo el pase. ¿Tienes cuatro? Muchas gracias. ¡Arriba, pueblo! Gracias. Ahí andaba en la choleada. Qué bueno. ¿Tu mamá? Chola. ¿Qué dices? Me decía la Gego. Te lo juro. ¿Era chola? Te lo juro que sí. Tenía unos, ¿qué? 14, 15 años y quería yo según cholear allá en Compton. No. Y mi mamá me puso una chica y se me quitó. Continuamos con un hombre lleno de sueños. Yo me llamo Octavio Estrada, el soñador. ¿Tú te lo pusiste solo o te lo pusieron? La verdad, la verdad. Me puse el soñador porque le veo lo hermoso a todo, ¿verdad? Siempre encuentro lo más lindo en algo que... ¡Una chicotota más! ¡Vámonos ya! Yo soy originario del Estado de México y pues aquí me dedico a cantar. Por ejemplo, voy caminando por el campo, miro las flores, miro ¡Se me está revolviendo la panza! ¡Ay, doy! Hasta de una piedra encuentro lo bonito. Abajo de esa piedra hay gusanitos y los pajaritos pueden venir a traerlos y darle de comer a sus hijitos. ¿Ven qué bonito es? Por ejemplo, al IRS, ¿qué le encuentras lo bonito? ¿Sabes? ¿Lo bonito? Muy buena pregunta. Bueno, lo bonito es que cuando haces tus taxas, se habla bien de ti. Muy que bien, eres una mi persona amor. Muy... Él le busca el lado positivo. ¡Claro! Los poetas son soñadores y yo tengo alma de poeta. Que no debo tener más de un amor. Dice la gente que es delito y es pecado. Quiero decirles que están en un error. ¡Fuera! Pues no es mi amante ni mi amor, es algo más. No, no. Es una No. ¡Fuera! ¡Fuera! Candidato del infierno. Que lo decida Dios. ¡Fuera! Que fue quien permitió. ¡Fuera! Esto que ¡fuera! Siento aquí en el alma. ¡Ay, nada más! ¡Ay, mi amor! ¡Eres tan hermoso! Dime si el osito tiene algo lindo, por favor. El chongo, lo creo. El chongo. Ana Bárbara quiere saber. Tiene porra. ¿Qué le encuentras de lindo a los fueras y al osito? A los fueras y al osito, bueno, pues que los fueras me ayudan a seguir practicando más fuerte. Y al osito que un día me va a cargar, pero para meterme para adentro. ¡Ea! ¡Para que vean! ¡Esos son!
Hombre, no payasos. Continuamos desde la Florida para conocer a Caleb. Tengo 31 años de edad. Soy de Arecibo, Puerto Rico. Tengo 5 años viviendo en los Estados Unidos. Tengo 3 hijos. ¿Casado? ¿Casado? No, no, soy soltero. Soltero, ah, okay. Papá soltero. Padre soltero. ¿Se van a calmar o qué, pues? Hace 2 años yo me escribí para ser parte de Tengo Talento, Mucho Talento. Pero desafortunadamente por problemas legales, pues no pude participar. ¿Qué tipo? Fue problemas con droga. Me cogieron con sustancias. Y en esta ocasión voy a demostrar que esto es lo que yo quiero y que realmente estoy definido y estoy dispuesto a ganar esta competencia. Y aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido yo con toda mi arma, recupero el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor. Te vas a encontrar una mujer aquí. Yo no, estoy casada, ¿verdad? Pero aquí en el público cantaste muy bonito. Tienes porte de artista, siento que lo puedes hacer. Y creo yo que tienes una oportunidad muy grande para ganarte los $100,000. Sí, te doy el paso. Mi vida, ya dejaste atrás eso. O sea, ya te prometiste a ti mismo y a tus hijos que ya lo del otro... Ni en tu peor depresión le vas a meter a nada. No, él ahora está básicamente, claro, no le estaba metiendo. Básicamente estaba invitando a otros a que le metieran. Ah, perdóname. Estoy bien bruta. Ay, no entendí. Esto, eso también fue hace un tiempo atrás. Durante todo este tiempo he trabajado duro para incluso tener la posición en donde trabajo y todo. Bueno. De las caídas aprendemos. Calé, eres muy fácil de calificar. Tienes 4 pases, lo hiciste perfectamente. Suerte, mi amor. Suerte. Gracias. Que encuentres, como dice Chiquis, el amor muy pronto. Grande. ¿No? Las mujeres piensan que uno anda buscando el amor. Uno buscando sexo, nada más. ¡Pepe Garza! ¿Por qué hablas tan crudo? ¿Sí es cierto? Vamos, es parte del amor, tío. Sí, bueno. Bueno, pues que te vaya bien con tu búsqueda. Adelante. Dale, suerte, mi amor. Gracias. Ahora Alberto llega con una historia fuerte. Aparte de parecerte al Piolín, trabajabas como operador en el 911. Sí, de la oficina del sheriff. Debido al estrés del trabajo, sufro de una enfermedad que se llama el vitiligo, que es la pérdida del color de la piel. Me imagino que te enteras de mucha tragedia. Sí, muchos niños que fallecen y pues accidentes. Ay. Todos los días, balaceras. Y... A mí me gusta escribir y cantar la música del rap. ¿Te relaja la composición? Me hace sentir mejor, me hace sentir alegre. Prepárense porque esta noche van a sacudir el cuerpo al ritmo de Beto Beth. Cuando entra hace boom, cuando mueve el trasero, boom, boom. Buena forma, ella corre el maratón, ella baila salsa con reggaetón. Sacúdelo, 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 sacúdelo. Tienes que mover todo tu boom, boom. Baila sentada en un balancín, boom. Sube, baja, sube, baja, sube. Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo. Tu cuerpo bien bonito, ven y véalo. Contra mí un pegadito y menéalo. Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo. Ay. Bueno. Le digo una cosa, don Cheto. Sacúdelo, sacúdelo, sacúdalo. En el boom, boom, se quería como que hacerle boom. Papuchón, boom, ¿no? Mira, pues tienes la gracia de un operador del 911, más o menos. Ay. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ponnos otra vez la canción, chiquito. Vamos a pararnos a bailar. Ok. A ver, dale. A ver, a ver, boom, Whisky, boom. Cámbiales, va. Va. A ver, venga, dale, venga, venga. Échale, échale. Luis, ven. Cuando entra hace boom, cuando mueve el trasero. ¿Verdad? Boom, que no, boom, buena forma, decirle. Ella corre el maratón. Ella baila salsa con reggaetón. Sacúdelo, 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 sacúdelo. Sacúdelo, sacúdelo. Boom,
balancín. ¡Pum! Ah, padre, sube, baja, razón. Sube, baja, sube. Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo. Tu cuerpo bien bonito, ven y pégalo. Contra el rincón, pegadito, menéalo. Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo. Cuando saco la lengua en una canción es porque me gusta. Así como... Mira, yo creo que aquí las angelitas de Charlie sí les van al paso. A mí, yo estoy de acuerdo con mi coba Pepe Garza. A ti te falta algo, pero creo que ese algo, después de la primera ronda, lo puedes encontrar y lo puedes traer en cuartos de final. Por eso yo te doy el paso. Ese algo que falta es otro cantante. No, una segundita allí. Una segundita grabada. Es lo que pasa, sí. Unos vocals ahí. Le vas unos vocals no detrás, sé. Que diga sacúdelo, sacúdelo. Ok. Ok, tres pases. Vale, gracias. Nos vemos en cuartos de final. Gracias. ¿Qué fue? ¿Usted fue? Qué mala onda. Me parece que... ¿Cómo ¿Qué es esto? Allá fue atrás. Pues atrás. Qué mal. Que no tengo fue atrás. ¿Qué va a ser un pedo que se oiga de allá hasta acá? Es un mueble que arrastraron. Ah, okay. ¡Perdón! No, ¿pero por qué? Se, o hay un pedo y luego lo miran al gordo, ¿verdad? No, ustedes no pueden. Además, ¿qué? Le voy a decir algo. No diga tan feo. Fue algo. Un aire. Luego el gordo. Luego el gordo. Pedo un gordo allí. Continuamos con un joven afortunado. Hola, ¿qué tal? Soy Cris Castro, tengo 27 años, soy nacido en el estado de Guerrero, México, pero actualmente vivo aquí en San José, California. Yo soy pintor de casas, pero mi verdadera vocación es la música. Mi mayor virtud es que tengo la voz versátil. Puedo alcanzar tonos altos y muy bajos. Así que ganaste un concurso de karaoke donde tu novia era jueza. ¡Ay, qué hermosura! Oh. No, eso es un fraude, ¿no? No, Pepe. Digo... Esta noche es mi gran oportunidad para demostrar que mi novia no me regaló ese primer lugar. Vamos a ver si fue chanchullo lo de la ganada o no, vale. ¿Tienes talento? Mucho talento. A ver, pues. Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecía. En un trono, tal vez fuera, fuera. Por mi orgullo te puse en el suelo y que no se te olvide. Y aquel pedestal donde estabas y ya se derrumbó. Fuera, fuera. Pero supe bajarte al nivel. Mal no cantas, ese. Pero tus finales te asustas, nunca los mantienes. La, 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 la. Todos los acabas así, vale. Arregla eso, vale. A ver, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Susi. Vas a darle un besito para que te claro motive. Que sí. Uno, no. Ándale. Qué bonito, Cris, que te apoye tu mujer. Qué bonito es el amor. Yo sí tengo una pregunta. ¿Quién manda en la casa aquí? ¿Él? Él no se ve que manda. Y si eres y mandas, mi respeto, viejo. Es calladito, los calladitos hay que dar miedo. No, de guerreros son de guerreros, son bravos, coche. Para que alguien me domine, tiene que ser mucho más fuerte de carácter. Porque tengo 44 años. Usted está haciendo algo bien, mujer, qué bueno. Arregle sus finales y aquí nos vemos por la temporada, viejo. Muchas gracias, coche, ahí estamos. Gracias. Yo digo, compa Pepe, que él debe arreglar dos cosas. Los finales y los papeles. Ahora con mucho oficio llega Hernán. Este es su uniforme de un grupo, ¿verdad? No, es de un electricista. Es de electricista. Ay, no.
Tengo 30 años y soy de la bendita ciudad de Wapato, Washington. En mi agrupación ya tenemos 12 años trabajándole. ¿Cómo se llama? Los hermanos González. González. ¿Tú cantas ahí, Hernán? No, soy el cantante. No, canta en otra banda que se llama Los de Jalisco. Yo decidí inscribirme porque me decían que tenía talento y aquí estoy. ¿En qué trabajas tú aparte de la música, Hernán? Soy pescador de fruta. Órale. De la cosecha, que es la cherry. ¿Pero andas a pata peras, o andas manzana. En tractor? Ahorita ya ando en el tractor. Ya. Oh, ya. ¿Sí le alcanzas al tractor? La verdad que casi no alcanzo el tractor, pero con las puras uñitas de los pies hacemos la lucha y le frenamos a tiempo. Yo siempre he tenido las ganas de ser conocido. Por eso es que vengo a Tengo Talento, mucho talento. Como han pasado los años, pero sé muy bien, mi nombre han escuchado. También deben de saber de todas las hazañas que este hombre ha logrado. Que fueron los años 80 y era el encargado del mundo del narco. ¡Fuera! Su apellido es Caro y el señor sigue siendo muy seguro de sí mismo. Sí, empezó medio... Con el fuera se como que... Sí, como que te... Bueno, cimbró. Hay congruencia. No llegas a los pedales del tractor y tampoco a las notas. ¿Qué tiene que ver? Compa, estás como... Estoy nervioso. Es un principiante, una persona amateur completamente, una gente que está, pues sí, arriba del tractor cantando, pero de ninguna manera en un escenario. Eso es mi punto de vista. Fíjense en su trajecito ya de show de los hermanos González. Sí. A lo mejor esta no fue su noche, ¿o cómo ves tú? No, lo mandamos. Yo no le voy a dar el pase tampoco. Y usted no nos manda a la lavadora. Yo lo veo. Te metes tú a la lavadora, estás. Yo sí lo veo regresando a sembrar allá. No. ¿O cómo ves tú? ¿Quieres regresar? Claro que sí, yo acepto. ¿Qué aceptas? ¿Ir a la lavadora si es necesario? Es lavadora. ¿A la lavadora? Ok, perfecto. Que el público decida, ¿no? Bueno, pues venga la lavadora, pues. Antes de otra cosa, quiero comentarles un poquito. Hace como unos 4 años soñé con Chiqui Rivera. ¿Oh, sí? ¿Qué soñaste? ¿Qué soñaste? Soñé que me regalabas un beso en la mejilla. ¡Ay, claro, qué lindo! Sí. Así son los de Michoacán. ¿Qué más soñaste? ¿Cómo terminó ese sueño? No, lo que pasa es que mis sueños son puros y santos. ¡Qué ¡Y vengo a ver, los sueños se hacen realidad aquí. Sí, pues sí. Yo te doy un besito. ¿A quién es, Muchas gracias. Thank you. Que venga, pues, la mamadora, a ver cómo le va, Hernán. Muchas gracias. ¿Qué haces, las chavales? Continuamos con la babadora de Hernán. Hernán está dentro de la babadora para ver si pasa o no a los cuartos de final. Chiquis, tuve un sueño yo también. Sí, a ver, dime. Que me acompañabas aquí en la babadora para darle la noticia. Okay. Ay, pero ojalá que el sueño diga que sí pasó. Ay, yo siento que sí vas a pasar. Ojalá. ¿Cómo te sientes tú? Feliz, feliz, feliz. Y estoy seguro de que tengo la oportunidad de armarme lo que me pasó. Un poquito nervio. Tranquilo. Y Chiqui Rivera. A ver, es por la babadora. Sí, claro. Hernán. A ver si no me regañan por ahí. 8 de cada 10 personas en este estudio han decidido que tú. González Brothers. ¿Qué? Hernán. Sí, ya. ¡Sí pasa! Hernán se llevó mucho más que el pase. Veamos qué se lleva Jorge y su grupo. ¿Qué tal, amigos? Les saludamos desde San Antonio, Texas. Y nosotros somos Jorge Colombia y su Wepa Show. ¿Cómo dice? ¿Cómo te llamas tú de atrás? Trae el peinado que trae Luis Coronel así. Yo trabajo para la ciudad de San Antonio y los fines de semana soy DJ. Manejamos 18 horas desde San Antonio a Los Ángeles, California, para mostrarles el sabor de la cumbia huepa en Tengo Talento, Mucho Talento. Llevo el fiestón, ando prendido machín, ando prendido machín. Llevo el fiestón, no le miro fin al fin, no le miro fin al fin. Llevo el fiestón, ando prendido machín, ando prendido machín. Llevo el fiestón.
gracias. Me quedo de pie porque gracias. Qué bonito le quedó, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. El numerito. Está buena la música, vale, quien sea que la haga, está chida. Gracias, gracias. También tú tienes flow, tienes voz para todo esto. Los muchachos bailan también. Hay uno que baila un poco menos que los demás, no voy a decir obviamente el nombre, pero sí le digo, no, no voy a decir el nombre porque no quiero ponerlo en mal, pero de los cuatro hay uno que le falta todavía. You gotta step it up. I'm not pointing who it is, but you gotta step it up. Exacto, okay. Chao. Gracias, o sea, gracias. No, es que todos se mueven y hay uno que se mueve en medio. Te voy a decir quién es el que papel, hay otra energía que anda buscando los pasos a ver que se le andan olvidando. Mi compa que está aquí, que está apuntando. Ah. Se te olvidan los pasos. Yo les diría que pasen Jorge y los ¿cómo otros, eres grosero? Jorge, los otros tres y al otro amor lo metan a la babadora a ver qué pasa. Cierto, a ver qué dice la gente. Es que este es morrillo no trae la misma pila que los demás. Bueno, ¿prometes bailar bien, mejorcito para la próxima, mi amor? ¿Sí? Va a platicar doble, va a platicar doble. A mí me parece que luego por un detalle como ese nos perdemos lo bonito de tu propuesta. La verdad está bien padre. La cumbia hace falta, el regreso de ese género. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Dale, tienen los cuatro pases. Va bien triste. Gracias. Mi niño. Muchas gracias. Quiere llorar. Entonces había un paso el morro ese, andaba cazando ahí los pasos. ¿Pero por qué te concentras en el malo si hay cuatro buenos aparte? No quiero verte triste, te veo con la cabeza baja. Quiero que sonrías, tienes una nueva oportunidad de mostrar que sí puedes prepararte y puedes hacerlo perfecto, ¿va? Ánimo, adelante, felicidades. Continuamos con Esteban, que viene a armar la fiesta. Hola. ¿Tuviste fiesta de cumpleaños de algún niño tuyo? ¿Dónde sacaste ese sombrero? Perdóname. Vengo de Omaha, Nebraska. Tengo 25 años trabajando en la música. Lo que pasa que me está pasando lo que a Pepe y pues digo, hay que cubrir un poquito. Apenas tengo 2 meses que llegué a los Estados Unidos. Ahorita aquí me dedico a la construcción. Mi pasión es la música. ¿Dónde estás ahora, mujer que tanto amé? ¡Fuera! Tu risa mañanera. Que mientes, mientes, mientes. Eres mujer. ¡Fuera! Cheto, ya para qué estaba en la última nota, don Cheto. Pues por esa última nota, ¿cuál de la desbarrancada? Lo que pasa que mi trabajo pues es trabajar un poco con polvo y todavía hasta el día de ayer estuve trabajando, entonces sí. ¿Cuánto andas vendiendo ahorita el gramo? Digo, perdón. ¿Cómo? ¿Cómo se te lastimó la garganta? Trabajo en la construcción, trabajo con piedra. Decía Ana Bárbara que te pareces a don Ramón, pero yo le digo que no. No, sí, ¿cómo no? Sí, de hecho, muchos me dicen así. ¿De verdad? Pues ahora sí que en ustedes está, yo solamente vengo a lo que ustedes no, digan. No, pues no sí. Tiene ningún pase y vale, nos vemos. Dale, final. Adelante. Lo siento, mi amor. Con permisito, dijo Monchito. Con permisito. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Arriba el Necaxa. Míralo, ¿eh? No, te lo diría ahorita. Continuamos con una pareja muy creativa. Me están preguntando aquí la audiencia que si son pareja tú y esta muchacha tan guapa. Somos amigos nada más. Nos dedicamos a animación de fiestas y eventos. Y nos va súper bien. ¿Y cuál es su talento, muchachos? Es sorpresa. ¡Ay! Y estamos en Tengo Talento, Mucho Talento, porque nos queremos dar a conocer.
De llamar al show ahora. ¿Cómo? Yo tengo desubicación, mucha desubicación. O sea, pues este show es. No puede ser eso. No te da vergüenza, digo la verdad. Oiga, señorita. Está nerviosa, yo creo que. No es cierto, eso no es cierto. Está nerviosa, está nerviosa. Ya entendí, bro, por qué nada más son amigos. Eso es imposible soportar. Oiga, usted como. Por favor. No, señorita, no, míreme, por favor, volteme a ver, sea seria. Ok. ¿Por qué te ríes? Estoy comiendo chocolate. No puede ser, mi vida. Hay personas que la marihuana no la pueden consumir con mucha facilidad. Oye, yo sí pienso que es de mucho chocolate, mucho chocolate. Ya van, no pasaron, pues. A ver, mojarras, ya estuvo, para afuera. Muchas gracias, ¿eh? Pido. Chocolate se comió, válgame Dios. Y el azúcar. Ahí, ¿qué? Fácil 15, Ana. Fácil. ¿Te sientes bien? ¿Y? No dije nada yo. ¿Te gustaría que te cargue el osito? Sí. ¿Sí? Sí. Osito, ¿qué te parece si la cargas mientras nosotros nos quedamos bailando aquí? Seguimos con un participante lleno de vida. Yo me voy a llamar Vida Victoria Besada. Escogí este nombre porque actualmente amo la vida. Y Victoria porque ahora que comienzo a hacer lo que me gusta, es cantar. Para mí eso es una victoria. ¿Te llamas Vida? Esto es surreal. ¿Por qué, mi amor? Yo crecí poniéndome una toalla en la cabeza y mi micrófono era una escoba, cantando canciones tuyas. ¡Ay, mi vida! ¿Te cae? Déjame, te doy un besito, mi amor. Tenemos sí. algo en común, él y yo, que me dijeron en mis noticas. ¿Tú eres? ¿De dónde es? ¿Le tienes terror al compayazo? ¿Por qué no te gusta? Cuéntame. Desde chiquito a mí me echaban miedo con caretas. ¡Ay, no! ¡Ay, cabrón! Te digo, vete, hombre. Espérate, no, no se vaya. Yo creo que ya se había ido hoy. Yo es lo que quiero que sepa. No, le da miedo. Yo le tengo más miedo a él que él a mí. ¡Ya lárguese! No, pues. De aquí, vente acá, mi amor. ¿Vas a cantar, va? Con payaso, sí. ¿Por qué no le da un bonito deseo a vida? Por primera vez algo positivo. Le deseo una larga vida. Ay. Bueno, yo no quiero una larga vida, yo quiero una vida brusa. Bien vivida. Así es, que sea corta. Right. No quiere larga, quiere gruesa, quiere gruesa. Muy bien. Está bien. Mira, la verdad, te voy a ser honesto. A mí la que me gusta es Ana Bárbara, pero creo que estoy cambiando de opinión. Qué guapo estás, cabrón, la verdad. Perdóname que te lo diga, pero sí, tú ya sabes. No tengo que... miedo. No, hombre, me vas a tener cuando me veas desnudo. Oye, espérame, permítanme. Ahora resulta que públicamente me está cambiando por vida. Pues, mija, no es por nada, pero checa lo que él trae y checa. Discúlpame. A ver, está divino. Ahí puede uno poner una copa, las manos. Oye. No, mi vida, puedo, ¿cuánto estás precioso? No puedo está con él. Me has visto sufriendo toda la vida, pero ya. Para quitarnos el miedo. Déjame un abrazo. Ay, ¿qué pasó? ¿Quién se me cayó? Ya, váyase para allá, está desvelado. Oye, vida, ya. ¿Se te quitó el miedo a los payasos después de hoy? No, esto ha sido lo mejor que me pudo haber pasado a mí. Ya no tengo nervio ya. ¿De veras? ¡Qué bueno! Ya. Ok. ¿Tienes talento? Mucho talento. Cuando
Pero solo, solo son olores, son te manca de parole. Si lo so que luce, luce una sanso cuando mai canzone. Sei, no ci sei, tu con me, su le finestre. Mostra tutto il mio cuore che acceso chiudi dentro me la luce che ha incontrato per strada. Sentí algo en el pecho que nunca he sentido, te lo juro. No estoy exagerando. No te puedo explicar lo que siento en ese momento. Nunca he sentido eso. Aquí, no sé explicártelo, pero me dejaste con la boca abierta y sin palabras. Te doy mi pase, súper, súper pase. Gracias. Wow. Te llegó al alma. Sí, al alma. Sí, eso. Tú eres un talento de... Se tienes siente. Un talento de otro mundo. Se siente. ¿Se siente? ¿Lo sientes tú también? Sí. Qué belleza lo que presentaste esta noche. ¿Cómo puedes tener esa voz? ¿Qué es? ¿Soprano? Mezzo soprano. Pues una gran emoción y una súper sorpresa. De verdad, felicidades. Muchas Cantas gracias. Cantas muy, 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 muy bien. Y ojalá te vaya muy bien en este concurso y en la vida como artista. Diosito primero, claro que sí. Ah, que la... No, 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 de veras. Yo hablando... Ya denle los 100,000 y vámonos a celebrar. ¡Qué famoso es usted! Déjame darte un beso, soprano. Usted es una porquería. ¡Sáquese para allá! Amor, este momento tan bonito, no quiero que lo rompa este con sus tonteras. Felicidades, te doy mi pase. Y estoy muy orgullosa de ti. ¡Felicidades, mi amor! ¡Dios mío! ¡Vámonos ya, Vito!